Hola, yo soy Dairán Cecilia Ramírez Arango y curso el sexto grado de primaria. Y hoy les vengo a contar un poco acerca de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente. La Edad Media es como se denomina el imperio entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Se considera que inició en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y que concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo V, por lo que se dice que duró 10 siglos, en los que había sido territorio del Imperio Romano. Surgieron otras culturas, como los llamados pueblos bárbaros, en Europa Occidental, el Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África, y a partir del siglo VII la civilización islámica, que se extendió por Medio Oriente, África y la Península Ibérica. Simultáneamente, a la Edad Media Europea en Asia Oriental se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Las principales actividades económicas de la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal, pero el comercio se redujo en comparación con el auge que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y, como recompensa a sus triunfos militares, recibieron tierras cultivables. Así surgió el feudalismo, que es un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de tierras, y los llamados tierres siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. En el aspecto religioso, los cultos monoteístas con el cristianismo, el judaísmo y el islam se consideraron durante la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas china, árabe, hindú y bizantina. Finalmente, estos avances permitieron a Europa Occidental la posterior colonización. Gracias por brindarme todo este tiempo.